La Molinera. Una de las obras más bellas, graciosas y admirables que hayan salido jamás de las manos de Dios. Una diablesa de travesuras y coqueterías. Una sierpe, un demonio, una sirena. El molinero tenía lo que se llama don de gentes. Pocos hombres tan simpáticos habrá echado Dios al mundo. Era un hombre de pocos e indivisibles sentimientos. Un Otelo con alpargatas y montera. El corregidor, natural de Madrid, de familia ilustre. Había sido en su remota juventud muy agradable y adepto a las mujeres. Es inconfundible por la enormidad de su sombrero de tres picos. Doña Mercedes, la corregidora. Su familia la había inducido a casarse con el viejo corregidor. Y ella consintió en aquel doloroso sacrificio. Garduña es la propia estampa de su nombre. Es el astuto alguacil mayor de los últimos cuatro corregidores. Es para contarles una historia de siempre. La historia del corregidor y la pícara molinera.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.